Contame un poquito, a ver, bueno, la actividad de hoy. Estamos trabajando por el Día del Medio Ambiente, porque es el 5 de junio. Ya que las Naciones Unidas instituyeron este día como Día del Medio Ambiente, desde el año 72, ya hace más de 40 años. Bueno, acá estamos haciendo una tarea con artística con los chicos de la Escuela Armonía y con los chicos de la Escuela Número 12 de Otamendi, integrándolos, haciendo una representación artística de un lugar típico como es la Reserva Natural de Otamendi. Así que bueno, en eso estamos trabajando y los chicos están distribuidos en grupos. Luego de dibujar los trabajos, están en la etapa decorativa, utilizando para ello elementos reciclables. Papel, plástico, tapitas y cartón. En eso estamos y bueno, te invitamos a que des la vueltita y lo veas y lo charles con los chicos. ¿Nos acompañó el día? Espectacular el día. Ayer parecía que no. Ayer no, pero hoy el día salió el sol, se fue la niebla y estamos trabajando ya desde las 10 de la mañana acá en la reserva con la gente del guardaparque que nos han recibido muy bien y bueno, estamos muy contentos por eso. Sí, acá veo caras conocidas. Veo caras conocidas de la empresa. A ver que los vamos a filmar mientras trabajan. ¿Ustedes están contentos? Sí. Los acompañó el día, ¿no? Sí. ¿Quién me da el verde? Dale. Pasame la tapita verde, Matías. Acá no. Pegamento. Acá hay pegamento. ¿Tenés pegamento? ¿Qué? Dije verde, amarilla. No negra. El pato que yo sepa no es negro. La alcohólica. Acá hay tapita. Amarilla, no, Ingrid. Está para sacarse la campera. Sí, ¿no? Sí, yo no la sabe. ¿Quién es dudar o dudar? ¿Quién me da pegamento? Acá hay pegamento. Todo seco. Pará, el otro. Perdóname, ¿considerás esto algo mucho más que el arte, sino un día de esparcimiento también? También, sí. Que invita a que los chicos disfruten y aprendan y conozcan este lugar que es una belleza, ¿no? Sí, por supuesto. Yo estoy con ustedes. No, sí, pues. ¿Cómo están ustedes? A ver, ¿están contentos de estar haciendo esto? Sí, acá. Hay que amar. A ver. Sí, hay que amar algo. Hay que armar algo. Estoy buscando algo. No tiene sentido. De vidrio. ¿Te parece que no tiene sentido? De vidrio, mirá. O hay que entenderlo, tal vez. ¿Eso de vidrio? Sí, está de vidrio. Ahora voy a cambiar. Es que ¿cómo se llama esta flor? Por eso, boludo. Papel blanco. ¡Ey! Papel blanco, bote. Para las nubes. Yo me paro en auto. A ver, mírame. ¡Buenísimo!